¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Repaso por la actualidad este miércoles 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos de la Infancia. En la provincia se da voz a niños y niñas. Un ejemplo de ello ha tenido lugar esta mañana en Úbeda, plenos infantiles, donde ellos y ellas han sido protagonistas. Se lo contamos enseguida. Sí, buenas noches, pero antes de nada, los sucesos. La operación Crassus de la Guardia Civil ha desarticulado un grupo delictivo, un clan familiar, esclareciendo 45 robos con fuerza cometidos en áreas de servicio, establecimientos de hostelería, empresas y naves industriales de Jaén y de otras provincias como Córdoba, Málaga, Sevilla y Badajoz. Detenidas 6 personas, al parecer, fracturaban los acristalamientos con objetos contundentes o forzando los accesos y sustraían principalmente tabaco y dinero con el fin de dificultar las labores de inspección, pulverizaban los establecimientos con extintores. Por otro lado, 362 plantas de marihuana se ha incautado la Guardia Civil en 3 viviendas en La Carolina, en el barrio de Los Cerros. El fraude eléctrico y las conexiones ilegales descubiertas en 45 viviendas de la zona fue el detonante para que se pusiera en marcha esta investigación, que ha dado como resultado la detención de 2 vecinos de 38 y 32 años. Asimismo, los propietarios de las mencionadas viviendas están siendo investigados como presuntos autores de un delito de defraudación de fluido eléctrico. Sentencia de los ERE de la Junta de Andalucía. Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia, quien fuera secretario de los socialistas de nuestra tierra, inhabilitado 9 años por un delito de prevaricación. Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, quien fuera alcalde de La Carolina, 7 años y un día de prisión y 18 de inhabilitación por prevaricación y malversación. Es el resultado por parte de la sentencia conocida ayer. En total, 19 condenados y 2 absueltos. Sobre el asunto aún no se han pronunciado desde el PSOE. Sí lo han hecho desde otras formaciones políticas. Por ejemplo, desde el Partido Popular, su presidente provincial, Juan Diego Requena, ha hablado de sentimientos contradictorios. Vergüenza por la mancha, ha dicho que esto supone para la imagen de Andalucía, en lo que ha catalogado como el mayor caso de corrupción de este país. Y por otro lado, satisfacción porque se ha dado un paso adelante por parte de la justicia. Según Requena, también siente pena por ver implicados a 2 jiennenses. Y desde Izquierda Unida, su coordinador provincial, Francisco Javier Damas, aplaudía que se haya hecho justicia. Recordaba que fue el grupo parlamentario de Izquierda Unida el que alertó en su momento sobre estas ayudas, pero lamentaba que los favores políticos de los condenados dejaran a muchos jiennenses sin ayuda económica. Pero hay más asuntos, se los contamos enseguida, como siempre, estos y otros temas tras los titulares de hoy. La nueva política agraria comunitaria podría traer un recorte del presupuesto del 11%. Así se estima desde Asaja, aunque aún es pronto, pues antes la nueva normativa debe negociarse. Por otro lado, denuncias en lo político por la no asistencia del ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, a la reunión del Consejo Agrícola de la Unión Europea. Dentro de los premios que otorga el grupo de COP, que se han dado hoy a conocer en Antequera, el galardón que recibe un aceite de la cooperativa La Unión de Úbeda, premio al mejor aceite temprano variedad Picual al maestro de Almazara. Hoy es 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos de la Infancia, y Úbeda lo está celebrando de manera especial. Una de las propuestas son los tradicionales plenos infantiles en los que se da voz a los más jóvenes. La Universidad Internacional de Andalucía ha celebrado hoy el 15 aniversario de los workshops sobre biomedicina en la sede Antonio Machado de Baeza, que cumple su 25 aniversario en un acto presidido y conducido por el rector de la Internacional, José Ignacio García. La nueva política agraria comunitaria podría traer un recorte de presupuesto del 11%, así se estima desde Asaja, aunque aún es pronto, pues antes la nueva normativa debe de negociarse. Por otro lado, denuncias en lo político por la no asistencia del ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, a la reunión del Consejo Agrícola de la Unión Europea. Primero, los bajos precios del aceite, después los aranceles de los Estados Unidos y ahora la amenaza de que la nueva política agraria comunitaria, la PAC post-2020, traiga nuevos recortes presupuestarios y, por lo tanto, descenso de las subvenciones que llegan a los olivareros de la provincia. Según datos de Asaja, la propuesta de la Comisión Europea traería una previsible rebaja en los fondos de un 11%. Es el principal temor del sector que dicho presupuesto se vea reducido y, por ende, las ayudas para el campo. Es pronto aún para hablar de presupuestos, ya que antes la normativa
debe de negociarse. En cualquier caso, consideran desde el colectivo agrario que el gobierno central es el que debe de pelear para evitar nuevos recortes. No falta la crítica política a este asunto. El hecho de que el ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, no acudiera a la reunión del Consejo Agrícola de la Unión Europea del pasado lunes ha generado reacciones de denuncia desde la provincia de Jaén. Hablaba de ello el senador electo por el Partido Popular, Javier Márquez. Lamentaba la ausencia, decía que la reducción del presupuesto de la Unión Europea para la PAC no debería ser aceptada por el Gobierno de España. También pedía al secretario de los socialistas de la provincia, Francisco Reyes, que intervenga y presione al Gobierno central en defensa del olivar. Pero antes de la PAC, el almacenamiento privado del aceite de oliva. Porque mañana comienza el plazo para solicitar el mismo primero de los cuatro periodos para licitaciones que se han abierto. El último será del 20 de febrero. Los interesados tendrán 5 días desde mañana jueves para formalizar las solicitudes de ayudas. Se pretende que con la retención del producto suban los precios en el mercado. Los datos de hoy del sistema Pulred de la Fundación del Olivar apuntaban unos precios en origen de 2,1 céntimo el kilo del virgen extra. El virgen no llega a los 2 euros y 1,80 euros se cotizó en Lampante. El sector lleva años reclamando la activación del sistema de almacenamiento privado, aunque algunos expertos consideran que la solución a los bajos precios no es solamente la del almacenamiento privado, aunque esperan que sí repunten en los próximos días. Seguimos hablando de aceite de oliva dentro de los premios que otorga el grupo de COP en el programa o proyecto piloto Premio Maestro, que se ha dado hoy a conocer a nivel interno. Recibe un galardón un aceite de la cooperativa La Unión de Úbeda, premio Mejor Aceite Temprano, variedad Picual, al maestro de Almazara de esta aceitera. Aceite único que ha sido elaborado en la filial de la cooperativa La Unión en Sabiote y tras seleccionar las fincas los días 29 y 30 de octubre se elaboró este caldo temprano. Ha sido la primera vez que han trabajado este aceite verde y el resultado del proyecto presentado al concurso ha sido muy positivo. Antonio David Muro lo contaba, él es el maestro de Almazara y señalaba para esta redacción en una entrevista para Radio Úbeda que el reconocimiento es a todo el equipo. El premio maestro viene a mi nombre, pero el maestro sin un equipo detrás, la verdad que entonces si no tienes un equipo en el que le puedas transmitir tu idea, tu forma de trabajar, querés hacer esto distinto, porque para hacer este tipo de aceite no hay que hacer mucho distinto, pero algo distinto tienes que hacer. Y pues que ese grupo esté contigo, que te apoye y que sean parte de él, pues la verdad que viene a mi nombre, pero debería aparecer mucho más nombre en ese diploma. Para el concurso era necesaria una cantidad mínima de 5.000 kilos de aceite y la cooperativa ubetense ha producido 7.500 kilos, de los que unos 2.000 se venderán desde la Unión. Reconocen que la experiencia ha sido muy satisfactoria, todo un reto superado cuyos resultados han dejado ver la capacidad de la aceitera. Y seguimos hablando de la campaña de aceituna, pero desde otra óptica. Reunión en Andújar para la coordinación del protocolo para la atención y acogida al trabajador temporero de cara al inminente inicio de la campaña de recolección de la aceituna. El Salón de Actos del Centro de Iniciativas Sociales de Andújar ha acogido la reunión de coordinación del protocolo para la atención y acogida al trabajador temporero de cara al inminente inicio de la campaña de recolección de la aceituna. En este encuentro, más de una veintena de colectivos, agentes sociales, instituciones sanitarias y representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del municipio han firmado el documento donde se recogen las propuestas para ofrecer una atención integral a los trabajadores temporeros que llegan a Andújar. Además, se han establecido las competencias, los acuerdos y los compromisos, así como también el campo de acción de cada una de las partes implicadas. La edil de Igualdad y Bienestar Social, Josefa Jurado, ha destacado el trabajo conjunto y coordinado de todos los agentes y colectivos para la puesta en marcha de este plan de actuación. Y lo que hoy se hace es firmar el protocolo para estar en disposición de poder iniciar en el momento que sea necesario empezar a dar alojamiento o a dar atención y servicio a las personas que se desplazan a nuestra localidad con motivo de este inicio de la campaña de recolección de aceituna. El protocolo ya lo conocen ustedes, llevamos muchos años teniendo una buena coordinación. Este año, como todos los años, pues se van evaluando cada campaña las cosas a mejorar y se van incluyendo. Este año, como novedad y siguiendo las recomendaciones del Foro Provincial, se amplía la estancia en el albergue municipal hasta 5 días, que podrán ser ampliables en función de la capacidad de ocupación que se tenga en ese momento ante situaciones de problemas de salud o de otra índole. Otra novedad que tenemos en nuestro albergue es que con la subvención que se nos dio desde Política Migratoria en 2018 ya tenemos ejecutado y tenemos dotada la cocina.
Hemos comprado taquillas y también todos los utensilios de cocina, aunque este año todavía no se va a poner en funcionamiento porque estamos pendientes de todos los procedimientos que hay que hacer para que la cocina pues pueda funcionar con normalidad. Según la Edil, el albergue municipal de temporeros, que se ubica en el Camino de la Vega, abrirá sus puertas a finales de este mes de noviembre, aunque, como ha indicado, estará en función de la demanda y siguiendo los acuerdos del Foro Provincial de Inmigración. Hoy es 20 de noviembre, se lo contábamos al inicio del informativo, Día Internacional de los Derechos de la Infancia, y Úbeda lo está celebrando de manera muy especial. Una de las propuestas han sido, tanto hoy como mañana, los tradicionales plenos infantiles. Las actividades organizadas desde el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Úbeda, que se extienden hasta el 29 de noviembre, cobran especial protagonismo si recordamos que Úbeda es, desde 2018, uno de los 120 municipios a los que UNICEF ha otorgado el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia. Alumnos y alumnas del Colegio de la Milagrosa, de primero de la ESO, han pasado hoy por el Salón de Plenos. Es una experiencia bastante buena porque no tenemos necesidad de solo hacer caso a los adultos y pues tenemos también nosotros voz y podemos contar cosas que nosotros creemos que podemos hacer en nuestra ciudad. Pues ha hablado sobre la limpieza, un centro de ocio para los inviernos donde podemos ir a hacer ocio, estudiar, etcétera. Muchas tiendas en Úbeda están cerrando pequeños comercios y lo que se quiere es que no cierren. Y hay gente que también dice de hacer centros comerciales, pero a mí, desde mi punto de vista, perjudicaría a los pequeños comercios porque cerrarían básicamente. Que se pudieran hacer como más parques para los niños. construir lugares en los que las familias se encuentren, en calles así como convivencias con los niños de distintos colegios y hacer actividades para la residencia de ancianos para que los niños puedan ayudar. También he hablado de que pueda haber actividades de ocio y también que haya más espacios naturales para los niños, para que puedan estar pues sitios donde puedan ellos quedar y divertirse. Y también me gustaría que hicieran una pista de patinaje fija, de patín de normal de cuatro ruedas, porque salir luego a patinar o la pista de skate, que es muy peligrosa, como han dicho, o que andar simplemente por la acera con los recuadricos y todo eso molesta mucho. Entonces pues a mí me gustaría hacer una pista. Yo creo que está muy bien porque a lo mejor no todo el mundo, los mayores pueden decidir, pero los niños también, ya que están viviendo aquí todo esto, pueden decidir lo que ellos quieren o para otro ámbito que otras personas. Y yo creo que si se cumple puede tener una muy buena utilidad. Me gusta mucho y además pues me gusta la experiencia porque si en un futuro quiero hacer política de aquí de Úbeda, pues me gusta bastante. O sea que tienes idea de... ¿Sí? Sí. Qué bien. ¿Y eso por qué? Porque me gusta hacer debates y además dar mi opinión a la gente, porque mi opinión le afecta a más personas y me gusta esas cosas. Hoy, durante toda la mañana, se ha celebrado esta actividad entrañable y curiosa, los plenos infantiles, en los que los más jóvenes han ocupado el salón de plenos y hacen las veces de concejales y concejalas de la corporación. Uno de los plenos ha estado presidido por la concejala de Urbanismo, Mari Carmen García. Una experiencia enriquecedora al máximo. Tenemos la oportunidad de ver con ellos desde primera mano cuáles son sus inquietudes, cómo ellos perciben también la situación y el estado de la ciudad. Y bueno, tomamos nota siempre de lo que decimos y también nos han hecho llegar hoy que ven que es verdad que esas propuestas están recogidas, que tomamos partido y que luego se ponen medios para solucionar esos problemas. Y bueno, ves que para ellos mismos es fructífera la experiencia y que luego ven resultados, pues la verdad que es que no podemos estar más contentos y más satisfechos. Ha sido necesario un trabajo previo en el aula, como nos contaba uno de los profesores, Alberto Lamas. Elaboración y recopilación de preguntas y asuntos para el debate que hoy se han elevado al pleno infantil. Muchas de esas demandas, decía, se ven luego reflejadas en la ciudad. Ya me parece un encuentro súper enriquecedor porque los niños aprenden un montón y traen sus exigencias. Y lo que decía la concejala, son bastante exigentes a la hora de pedir cosas y a la hora de luego valorar también lo que se hace y lo que no se hace bien.
durante un tiempo, preparamos todas las propuestas de mejora, trabajamos sobre los derechos de la infancia y luego vienen aquí, lo exponen y luego valoramos si eso que han propuesto se lleva a cabo, se ha llevado correctamente a cabo. Ellos coinciden mucho siempre en la seguridad, es decir, lo que les preocupa a los niños casi siempre es poder salir a la calle seguro. No sé si que la sociedad le está transmitiendo un mensaje de que hay inseguridad, pero ellos perciben que las calles no son todo lo suficientemente seguras que deberían ser. Es un tema que coincide en todo siempre. Limpieza, seguridad, iluminación, todo ese tipo de cosas. Sesiones hoy y mañana dentro de esas actividades que continuarán con una caicana que gira en torno a las ciudades amiga de la infancia y los derechos de la infancia. Y el 29 de noviembre se desarrollarán unas jornadas formativas para profesionales de servicios sociales, educación y salud bajo el título La declaración de riesgo y el cuidado de los profesionales, así como una nueva sesión de elecciones para designar a los miembros del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia. Y en Cazorla han comenzado a realizarse las charlas en los centros escolares para la prevención del ciberbullying a través de la información sobre las consecuencias del mal uso de las redes sociales. El Colegio de San Isidro ha sido el primer centro escolar de Cazorla en recibir la formación educativa sobre nuevas tecnologías, uso del móvil y redes sociales de forma responsable para los alumnos de tercero y cuarto de primaria. Una actividad que puede aportar mucho a las generaciones venideras sobre responsabilidad y empatía. Se trata de darles las herramientas y la información sobre las consecuencias que tiene cada acción en redes sociales y de su actividad en Internet. Trabajando en la línea de informar a los más pequeños sobre el ciberbullying, sobre la amenaza que tenemos del uso inapropiado de las redes sociales, de la informática en general, del ordenador, internet, los riesgos que conlleva y los peligros que ello encierra. Entonces, bueno, en unas charlas, talleres informativos, estamos trabajando con los jóvenes y con los chavales del colegio precisamente para que puedan desarrollar y puedan trabajar una dinámica que les dé responsabilidad, que les muestre que las tecnologías son buenas, pero que también encierran unos peligros que pueden generar problemas. Las charlas forman parte de la acción formativa conjunta entre el Centro Guadalinfo, Policía Local y la Oficina de Información a la Mujer. La Universidad Internacional de Andalucía celebra hoy el 15º aniversario de los workshops sobre biomedicina. Hoy lo ha hecho en la sede Antonio Machado de Baeza, que también cumple su 25 aniversario, en un acto presidido y conducido por el rector de la Internacional, José Ignacio García. En el mismo también ha participado el rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez, y el catedrático de Fisiología Médica y Biofísica, José López Barneo, coordinador de los encuentros internacionales de esta materia en la UNIA, que además ha impartido la conferencia Búsqueda de una terapia neuroprotectora para la enfermedad del Parkinson. Para nosotros es un día grande porque no solo celebramos este 15º aniversario, sino también estamos celebrando el 25 aniversario de la Universidad Internacional de Andalucía este año, y este es el acto principal aquí en la sede de Baeza. Así que hoy es un día grande para esta universidad, es un día grande para esta casa, y lo compartimos con el personal de la casa, el equipo de gobierno, con nuestros profesores, con nuestros alumnos y con las autoridades de la ciudad de Baeza, que para nosotros es tan importante. Lo celebramos, y lo que yo espero, que esta internacionalización, esta apuesta por la calidad científica, por la excelencia, por la internacionalización, repito, y a hacer de Baeza un centro conocido en todo el mundo, además de por sus enormes y muchísimas cualidades de otro tipo, también por ser un centro de calidad científica en biomedicina, ¿no? Yo voy a dar una conferencia que ya espera que intentar que sea didáctica, que no sea un ladrillo, sobre uno de los temas que trabajamos en mi laboratorio, que tiene que ver con la enfermedad de Parkinson, con una nueva aproximación terapéutica, la terapia neuroprotectora, y un poco como uno de los ejemplos de la investigación que pretendemos que sea de calidad internacional, parecida a la que se presentan en estos workshops que aquí se celebran. Una anécdota que para el resto podrá ser poco significativa, pero que para la ciudad de Baeza es importantísima. Uno de los premios Nobel recibió precisamente la noticia de ser premio Nobel llegando a la ciudad de Baeza para estar en uno de estos workshops. Para nosotros es un plus importantísimo. Si la primera universidad supuso un punto de inflexión en la historia de nuestra ciudad y ha dado una impronta y una huella a nuestra ciudad, que duda cabe que estos 25 años de la UNIA han sido fundamentales y que nos unen indisolublemente a todo el conocimiento y al saber y a esta casa que ha hecho tanto por nuestra ciudad. El acto ha finalizado con la interpretación de la sonata 330 en do mayor de Mozart por el pianista Ángel Ocaña. Enseguida más noticias tras la pausa. Les esperamos a la vuelta. No se marchen.
Volvemos ya tras la pausa publicitaria con más noticias y con pleno extraordinario anoche en Peal de Becerro para la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de los impuestos, tasas y precios públicos. El Partido Popular se posicionó en contra de las tasas que se han subido considerándolas un sablazo. Los socialistas argumentan que las subidas son mínimas y necesarias para mantener los servicios. El Partido Popular de Peal de Becerro tilda de sablazo la subida de las tasas municipales principales como el IBI de urbana, servicios como agua y recogida de residuos o el impuesto de vehículos. En el caso del IBI rústico, Ana Belén Mata pone el acento en una subida superior a la media provincial. Vamos a ver, nosotros nos hemos puesto la subida de las tasas más relevantes porque consideramos que se tenía que haber hecho en años atrás de manera paulatina, no pegar este sablazo que han dado ahora mismo, el IBI, el agua, la basura, el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Y luego el IBI rústico, estamos por encima, somos los terceros más altos por detrás de la Puerta de Segura y de Linares. El alcalde socialista David Rodríguez califica de populistas las críticas explicando que se ha subido el IPC del 0,8% y el 10% en los tres casos citados. Yo entiendo a la señora Mata que quiere hacer populismo de todo esto. Entiendo que el Partido Popular a un partido que no hace nada más que vender, que va a bajar los impuestos, y lo que no nos han explicado nunca es cómo van a ofrecer los servicios, porque si quieren bajar los impuestos con los que los ayuntamientos y las diferentes instituciones dan los servicios a sus ciudadanos. Añadiendo además que de las 28 tasas no se han tocado 15 y 4 se han reducido en el sector de la construcción o que afectan al comercio y emprendedores. Ayer se lo avanzábamos aquí en este informativo. Nuevos reconocimientos que ensalzan la riqueza de la artesanía ubetense. El último ha sido el recogido por Juan Pablo Tito al frente, junto a su padre, Juan Tito, de la alfarería de Juan Tito de la Plaza del Ayuntamiento. Recibió el premio Personaje del Año en la categoría Artesanía que concede la revista semanal del periódico El Mundo Expansión en una gala celebrada ayer tarde en la sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Estos premios fueron creados para difundir la obra de personas o instituciones que han llegado a lo más alto en sus carreras y oficios y que constituyen un ejemplo para el resto de la sociedad. La intervención del alfarero ubetense tras recoger el premio. Y creo que este premio acaba de cerrar aquí a la mitad de mi vida un sueño que más o menos siempre me transmitieron de pequeño, ¿no? Que era trabajar con sencillez y con eficiencia, con exigencia. Ya que hemos citado tanto, vamos a citar Aristóteles, ¿no? Que dice que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Es lo que hacemos repetidas veces. Y eso es lo que me enseñaron desde los 7 años, ¿no? A repetir las cosas y a repetirlas bien. Y es lo que la filosofía de vida que hemos venido llevando. Acaba de presentarse la programación para una nueva edición de las fiestas de San Andrés que conmemoran el pasado renacentista de la ciudad y hacen honor al patrón de Baeza a finales del mes de noviembre. Será los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre una fiesta para conmemorar la conquista de Baeza por Fernando III el Santo en el siglo XIII. Y este año, desde el consistorio, se ha querido dar mayor realce a estas fiestas con una amplia variedad de actividades para todos los públicos, incremento del mercado medieval, espectáculos de todo tipo, así como la tradicional hoguera o propuestas infantiles, cuentacuentos, pasacalles, danzas o exhibiciones de aves rapaces y, como novedad, el concierto del grupo Reino de Hades para el sábado 30 de noviembre. Animarles a todos los vecinos y vecinas de Baeza a participar en esta fiesta que hemos organizado de la Concejalía de Turismo, a todos los jienenses y vecinos de las localidades cercanas, a que vengan a disfrutar de nuestras fiestas en honor a nuestro patrón. Hemos hecho un gran esfuerzo por llenarlo de contenido, por llenarlo de actividades novedosas este año. Y bueno, además el tiempo nos va a acompañar en el fin de semana que viene y qué mejor que hacer el fin de semana que viene pues que venir a disfrutar de Baeza, a dar un paseo por nuestra ciudad y además disfrutar de esta fiesta en honor a nuestro patrón. Y este mediodía se ha hecho entrega a la Asociación Española contra el Cáncer de la recaudación obtenida en la exposición colectiva Redes de Fe, organizada desde el Centro Renace Art de Baeza. Una iniciativa enmarcada en la programación del Renacimiento a la luz de las velas, una noche mágica que también estuvo impregnada de solidaridad. Han logrado recaudarse más de 10.000 euros para la causa. Ha sido para nosotros una gran sorpresa el recibir
una ayuda tan importante. Vamos, no hemos quedado sorprendidos, ¿no? Cuando tuvimos aviso de que íbamos a venir a recoger una ayuda, pues creíamos que no llegaría ni a la cuarta parte de lo que es, lo cual nos emociona y lo agradecemos enormemente, y más para lo que esto va dedicado, que es simplemente pues para luchar contra un problema de salud a nivel nacional, no solamente a nivel nacional, a nivel mundial, sobre todo en los países desarrollados. Pues a la gente de Baeza, al pueblo de Baeza, que ha colaborado no solo en este evento, donde como se ha visto, pues ha tenido un éxito enorme, sino la colaboración que continuamente nos está prestando para nuestras actividades. De hecho, lamentamos muchísimo no haber sido un poco más efectivos, si es que cabe, puesto que ha habido gente que lo ha hecho muy bien, pues, y haber participado de una forma más directa en este evento. Así que muchísimas gracias a todos los que han participado de una forma más directa, a los artistas, a los organizadores y, por supuesto, como digo, al ayuntamiento, pero particularmente al pueblo de Baeza. Y a todos los que han hecho posible que esos más de 10.000 euros hoy vayan a luchar y a trabajar para que podamos seguir investigando esta enfermedad que tantas vidas se está llevando. Por lo tanto, mis palabras tienen que ser de agradecimiento profundo, de sincera gratitud a todos los que lo han hecho posible y sobre todo la esperanza de que esta aportación que hoy hace el Centro Renace se haga extensivo y podamos seguir trabajando tan bien como lo estamos haciendo hasta ahora. Este pequeño granito de arena que hemos podido aportar a la Asociación de Lucha contra el Cáncer, pues la verdad que para nosotros es de orgullo, ¿no? Y bueno, pues eso, agradecer a Renace, ¿no? Pues lógicamente esta iniciativa, que la hiciera también coincidir dentro de estas actividades de Renacimiento a la Luz de las Velas. Creo que fue una exposición magnífica, una exposición muy, muy interesante, y a la prueba de ello está en los más de 10.000 euros que se van a recaudar, ¿no? Pues para esta buena causa, y que nada, que aquí nos tienen para lo que haga falta. Todas las administraciones, pues para intentar que, bueno, pues el Renacimiento a la Luz de las Velas no sea solamente un gran evento para la ciudad a nivel de imagen, sino también, lógicamente, pues para colaborar en todo lo que podamos. Se nos ocurrió, hablando con Miguel y tal, qué podemos hacer, ¿no?, en esa fecha para poder ayudar y aprovechar toda esa afluencia de gente que viene a Baeza. Entonces, bueno, así surgió un poco el proyecto. Y entonces, bueno, pues elegimos a Miguel, que es como, bueno, ya forma parte de esta casa, y que ha sido el comisario de la exposición. Y bueno, la verdad que agradecimiento a tantísimos artistas que han contribuido a esta causa tan bonita y que nos afecta a todos, y a toda la gente que, bueno, pues que se ha volcado en ayudar y adquirir alguna obra apoyando un poco esta causa, ¿no? Lo único que hemos hecho es conseguir un beneficio para las personas que más lo necesitan. Y bueno, sobre todo eso, agradecer que la gente valore el arte y que hayan pagado lo que vale cada obra, porque es que es lo que queremos también reivindicar, ¿no? Que los artistas hemos convertido nuestro trabajo en ayuda, ¿no? Y bueno, que la gente valore el arte es lo más importante también en estos casos. Y bueno, la exposición se llama Redes de Fe porque digamos que ahora mismo lo que mantiene unido a todos los artistas son las redes, ¿no? Ya sean redes sociales o redes espirituales, ¿no? como queramos llamarlas. Y bueno, ha sido un poco así. Hemos conseguido localizar a todos los artistas, todos han estado dispuestos a participar, y ha sido a través de eso, pues de las redes que vamos tejiendo con el tiempo unos artistas y otros. Y ayer tarde en el Hotel Ciudad de Úbeda arrancaba el 28º Campeonato de España Individual de Ajedrez para Personas Ciegas. Se va a desarrollar hasta el 26 de noviembre. Una cita que cuenta con el respaldo de instituciones como la Federación Española de Deporte para Ciegos, la ONCE, el Ayuntamiento de Úbeda y la Diputación Provincial, ya que se trata de un campeonato de gran relevancia nacional e internacional que reúne a figuras de gran prestigio de este deporte, poniendo a Úbeda en el epicentro de esta materia. Es uno más, destacan desde el consistorio, de los grandes campeonatos que están viniendo a la ciudad. Una gesta nada fácil. En este caso, las partidas que se están disputando también están abiertas a la participación ciudadana, e incluso desde el Ayuntamiento se invitado a los centros educativos para asistir a ellas. Una muestra de deporte inclusivo con el que además se fomenta el ámbito turístico. Todas las tardes está jugando estas partidas, y que además el último día, el día de las finales, se jugará también por la
por la mañana y que nosotros desde el Ayuntamiento hemos también cursado una invitación a todos los colegios, a todos los centros educativos, pues para que traten de venir con los niños a presenciarlo, ¿vale? Ellos además tienen, como sabéis, otras actividades complementarias que están vinculadas al campeonato, van a hacer visitas guiadas a la ciudad, van a hacer cata, en fin, están también dando a conocer nuestra ciudad a nivel nacional. Ellos luego, pues cuando vayan a sus puntos de origen, yo he estado viendo un paseo y he visto pues jugadores efectivamente de todos los puntos de la geografía nacional, y es bueno que luego también hablen bien de nosotros, y además de ser una actividad deportiva, también de inclusión social, que es muy importante, pues también nos venga bien a la ciudad para a nivel promocional y a nivel turístico, para que se dé a conocer aún más. Siempre que buscamos la sede de un campeonato, pues naturalmente el sentir el apoyo, el cariño, la colaboración de las instituciones para nosotros es algo decisivo, porque hay que pensar siempre que el ajedrez es un deporte de largo recorrido, que no se disputa en un fin de semana. Estos campeonatos duran muchos días, y para todos los jugadores y para nosotros mismos los organizadores, pues el sentirse bien, sentirse en un lugar donde estás querido, es muy importante. Luego es que además hay muchísimas cosas que forman parte de la organización de un campeonato de este tipo, pero muchísimas de ellas están vinculadas con las instituciones y con ese apoyo que nos ofrecen. Entonces, cuando nosotros sentimos eso, cuando tenemos esas propuestas, como hemos recibido en este caso del Ayuntamiento, de la Diputación, de entidades privadas, pues por supuesto la voluntad nuestra siempre es decir sí. Luego además es que en el caso de Úbeda, aparte de sus atractivos culturales y turísticos, pues coincide una tradición ajedrecística muy larga, de muchísimo tiempo, ¿no? En este torneo de categoría absoluta y mediante el sistema suizo, los jugadores que están participando llegan ya clasificados desde otros torneos. 56 jugadores, los mejores, que disputarán en Úbeda más de 200 partidas. Y en Página Deportiva, y como es costumbre los miércoles, les hablamos de atletismo, en este caso con la propuesta que se realiza desde el Ayuntamiento de Baeza en su tercera edición ya para las fechas cercanas a fin de año y con un motivo solidario, David. Así es, Laura, se trata de la tercera carrera solidaria San Silvestre Monumental, que tendrá lugar el próximo 29 de diciembre en Baeza, partiendo a las 8 de la tarde desde el Paseo de la Constitución, y que constará de dos recorridos diferentes en función de las pretensiones de cada uno de los corredores. Por un lado, el de 3 kilómetros, para aquellos que quieran tomarlo con mayor calma y realizar más bien un paseo disfrutando de los atractivos monumentales de la ciudad, y por otro lado, el recorrido de 7 para aquellos que pretendan disfrutar de la carrera en sí. Además, desde la organización se anima a convertirlo en un evento totalmente festivo e incluso se invita a los participantes a que acudan disfrazados. El dinero de la inscripción será destinado, como decíamos, a un fin benéfico, en este caso en beneficio de la Asociación Jienense de Esclerosis Múltiple, ACDEM, por lo que desde el Ayuntamiento de Baeza, colaborador en esta iniciativa, se anima a todo el mundo a participar en esta carrera y realizar así una aportación a esta asociación. Desde aquí animar a todos aquellos niños, mayores, no tan mayores, hombres, mujeres, que quieran participar y que quieran colaborar con esta asociación, a que verdaderamente el día 29 disfruten de una actividad deportiva en nuestra ciudad, que disfruten también de nuestros monumentos, paseando con la familia y haciendo por donde, para que ese paseo solidario, esta carrera solidaria, se convierta en un granito de arena que pueda ayudar a la actividad de la Asociación Jienense de Esclerosis Múltiple. La carrera está organizada por el Club Duatleta Quemasuelas y los participantes recibirán una bolsa de avituallamiento, a la que se sumarán, una vez finalizada esta, un aperitivo y un sorteo en el que también habrá cava para brindar por el año nuevo y despedir este 2019 aunando deporte y solidaridad. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo.
Buenas tardes, mañana seguiremos con tiempo inestable. En Jaén tendremos brumas matinales con algún banco de niebla, seguirán los cielos cubiertos que nos dejarán precipitaciones en todo el territorio, pero serán menos probables en las horas centrales del día. Las mínimas mañanas subirán entre 2 y 6 grados, tendremos 5 en Alcalá, La Real, Cazorla y Úbeda, 6 en Villacarrillo, 8 en Linares y Jaén y 6 en Andújar. En cuanto a las máximas, prácticamente no van a variar, tendremos 10 grados tanto en Alcalá, La Real como en Cazorla, Úbeda y Villacarrillo, 12 en Linares, 14 en Jaén y en Andújar. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos, nos marchamos con imágenes y con música, como es habitual en esta casa. En este caso, la banda de música de la localidad de Baeza, con motivo de la festividad de Santa Cecilia y en homenaje al desaparecido Martín Morales. Así cerramos este tiempo de noticias. Volvemos mañana con más información, como siempre, en este telediario de 10TV. Muchas gracias por acompañarnos y que pasen muy buena noche. Buenas noches.